Today is an interesting day. I'm here at my friend's place and I'm really excited about it because today we're having a photo shoot for her brand. And we have a model over here, we have a hairdresser and a makeup artist and the photographer obviously. So it's really interesting and I'm super excited because it's my best friend and it's her, like she's launching her own brand. So it's the first time we're having a photo shoot with her and it's amazing. The model is gorgeous and the photographer seems to be really, really pro. So let's see how it goes. Soon you'll be seeing my friend's brand launching. It's called Julia Tush and she's from Ukraine, but well, she lives in Mexico over here, so the brand would be launching over here, but the designs are like Ukrainian because she's a Ukrainian. So yeah, but I love it. It's really feminine and her first collection is with linen. So it's really fresh and with the seasons coming up, spring, summer, it would be perfect. Diseñadora. Ella es Julia Trush y es mi mejor amiga y conocimos en la escuela donde estudiamos juntos diseño de modas y les presento. Hola, hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Preséntanos. Sí. Soy Julia de Ucrania y vivo en México hace 4 años y amo este país. Y es como mi casa. Sí, yo creo que todos extranjeros amamos México mucho y como nos encanta vivir aquí por varias razones, pero así es. Hoy, como ya saben, era el día de photoshoot para su marca que muy pronto va a lanzar. Entonces ya platicamos sobre eso. Okay, cuéntanos sobre tu marca. Mi marca se llama Julia Trush y llevo mucho tiempo trabajando y estudiando también en eso. Y ya casi está lista y ya voy a lanzar en marzo de este año. Sí. Wow. Muy bien, es muy pronto, ya sí, casi. Pronto, ya. Sí, ya casi tiene todo listo. Muy bien. ¿En cuánto tienes tu marca lista? ¿Dónde vas a vender? Inicialmente voy a vender online en Instagram, por sitio y concept store en mi showroom, en mi casa. Muy bien, entonces principalmente va a empezar con Instagram, claro, sí, es más importante en esta época. Y después con concept stores. ¿Y los concept stores van a ser solo en Ciudad de México o en otras ciudades? Ciudad de México, Tulum,
Playa de Bravo. Como lugares turísticos. Sí, sí. Y Puerto Vallarta. Muy bien. ¿Qué te gustaría decir a la audiencia que te está viendo? Mi marca para mujeres fuertes y estilo es muy femenino. Y con telas es muy importante, es que naturales también. Y todos los diseños es muy exclusivos. Entonces, como ella dice que la filosofía de su marca es cuidar el ambiente, así que cuiden como las telas que usan, fibras naturales, y también es como, no es como fast fashion, entonces cuiden también a sus empleados, y eso es muy bien, como yo creo que ahora el mundo está cambiando y está dirigiendo más hacia moda sustentable, entonces muy bien. Bueno, te deseo mucha suerte para tu marca y esperamos que tienes todo el éxito y para esta colección y para futuros. Muchas gracias y suerte. Gracias. Colombia. Sí. Y todos pueden ver qué tan stunning she is. Es que no sé cómo es la palabra en español de stunning. Puedes usarlo. Pero sí. Entonces, hoy estamos aquí por el photoshoot y ella era nuestro modelo y ya vamos a hablar con ella. ¿Desde cuándo estás en México? Este año. Cumplo 4 años. ¿Y desde ahí estás trabajando como modelo aquí? No, yo empecé a trabajar en modelaje desde los 17 años, más o menos. Ah, ¿pero ahí en Colombia? En Colombia, okay. ¿Y luego en Italia? Y luego. Ok. ¿Y cómo te gusta México más o Colombia en tema de trabajo? En tema de trabajo yo creo que México, porque hay más oportunidades. Oportunidades, sí. Okay. Y también tiene su marca de joyería. Sí, se llama Noguera Jewelry. Noguera Jewelry. La marca empezó el año pasado, más o menos por este tiempo. Okay. Yo estaba haciendo el mismo trabajo de Julia, sí. Tomar fotos, organizar mi página web, okay. De no sé, como temas legales. Uh-huh. Todo se produce aquí en México, yo diseño, okay. Y las joyas se hacen con joyero en un taller en el centro. Okay. Entonces, trabajamos juntos. Tengo mis moldes y pues todo lo que vendo es mi línea. Okay. Y, pues,
¿Y es joyería como de plata? Es plata. Okay. Plata, plata con chamanoro. Tengo oro sólido también. Y oro rosa. ¿Y gemstones? Y gemas también. Gemas. Esmeraldas. Sí. Tengo azul, maravita, todas las piedras naturales. Sí. ¿Y cómo va? ¿Como este año? Sí. Bueno, el año pasado fue difícil por el tema del coronavirus. Sí. Se cerró un poco el mercado. Sí. Fue un tiempo difícil. Para todos. Pero también fue una experiencia para empezar a movernos allá y crecer. Y ver qué otras oportunidades hay. Okay. Entonces, como ver cómo está creciendo el mercado de e-commerce. Sí. Cómo empezar a trabajar la venta en línea. Sí. Y yo creo que fue un reto a raíz de eso. Y, sí, pero hay aprendizaje, porque creo que ese tiempo es como un paradigm shift. Entonces todo que va a venir ahora va a cambiar en su manera, como e-commerce o todo va a vender online. Entonces ya tú tienes tiempo para agarrar eso. Ajá, sí. Sí, hay que como acoplarse a ese tipo de venta. Okay. Que visiten mi Instagram. Sí, y ahí está el Instagram que conecta con mi página de joyas. También está la página web. Sí. Están súper invitados a comprar, hago envíos a cualquier parte del mundo. Sí. También hago joyas como customized. Okay. Sí, entonces como les gusta, ella puede diseñar con tu gusto y pueden pedir de su marca. Exactamente. Sí. ¿Y qué te disfrutas más como en industria de moda, como photoshoots o runways o así comerciales? Yo creo que mi fuerte es el tema de los photoshoots, que son campañas, sí, incluso el e-commerce también. Disfruto y trabajar súper rápido. Todo el tema de fotografía. Okay. ¿Qué consejo te gustaría dar a nuevos modelos? Ok, entonces primero es como armar mucho carácter, ser muy seguro siempre y no sé, perder toda la pena totalmente. Sí, eso sí es más importante. De que cuando estás trabajando, sí, yo todavía recuerdo mis primeros shootings y era súper tímida, no conocía mi cuerpo, mis ángulos, y ahora ya es súper fácil para mí, que ya entendí cómo funciona todo, qué es lo que es mejor. Eso sí. Tiene mucha razón y estoy de acuerdo con ella. Pues muchas gracias, Mónica. Y les voy a dejar el link de su Instagram personal, de su Instagram, de su marca. Y por favor la siguen y compren y les den compren. Sí. Gracias. Compren sus joyas. Gracias. Muchas gracias.